Santa Misa, este domingo a las 11:30 horas, en directo desde la Parroquia del Apóstol San Pedro de Cartaya, oficiada por don Manuel Domínguez Lepe. Decía el poeta que no hay caminos, que se hace camino al andar. Y aunque los carriles y sendas del camino rocieros están trazados en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo, cada año es un camino diferente, porque cada año nos sentimos peregrinos nuevos y cada año nos pellizca en el alma esa llamada que solamente la Virgen del Rocío sabe hacernos llegar. Este año nuestra hermandad ha hecho un camino distinto, pero no por ello menos enriquecedor, pues ha sido un caminar sin huellas en la arena, pero con profundas huellas en el alma. Ha sido un camino de rezos íntimos, de plegarias colectivas y de esperanza en el amor a una madre a la que le hemos implorado ayuda en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir. Y a la que hemos pedido acoja en el rocío del cielo a aquellos que se fueron tras la carreta de una enfermedad que a todos nos ha conmovido. Son muchas las gracias que tenemos que darle a la madre. La primera, por habernos hecho, en unos momentos de este duro caminar, derramar lágrimas para darnos cuenta de que somos débiles y ella nos manda la fuerza de la fe. La segunda, porque su amor fue siempre la mano tendida, como hace una buena madre, para que sus hijos no se sientan atribulados. La tercera, porque nos dio el mejor fruto de su vientre, su divino pastorcito, para redimir nuestras culpas y acrecentar nuestra esperanza. Un año más, gracias Madre del Rocío, siempre estaremos en deuda contigo, por lo que nos da y por mantener viva en nuestros corazones la llama de una fe en tu amor misericordioso. Nos ponemos en pie para recibir al sacerdote. Nombre por los siglos, cantad a Dios los ángeles del cielo, las aguas todas bendecid a Dios. Cantad a Dios estrella, sol y luna, lluvia y rocío, fríos y heladas. Cantad a Dios rocíos y nevadas, calor y fuego. Cantad a Dios los hijos de los hombres y las mujeres, bendecid a Dios. Cantad a Dios los jóvenes y niños, el mundo entero, que bendiga a Dios. Cantad al Padre, al Hijo y al Espíritu, todos con himnos, bendecid a Dios. Cantad a Dios. Comenzamos nosotros nuestra celebración en este domingo, domingo de la Santísima Trinidad, donde celebramos al Padre, al Hijo, al Espíritu, unidad y comunión de personas, y donde también celebramos la buena acción de gracia, una buena acción de gracia que se une la Hermandad del Rocío para darle gracias al Señor por este camino de luz y de esperanza en el cual hemos vivido este año esta peregrinación interior. Comenzamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el Hijo de Dios, en la unidad del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. El Señor nos convoca domingo tras domingo para celebrarle a Él, darle gracia y alabarlo. Guardamos ahora un momentito de silencio por cuantas cosas nos separan, nos divide entre nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y juntos podemos decir,
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y juntos podemos alabar a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio. Concédenos, al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como lo había mandado el Señor, llevando en la mano las dos tablas de piedra. El Señor bajó en una nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él y proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo servil dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Palabra de Dios. Gloria y alabanza por los siglos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Tu nombre santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de
de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, sentado en querubines. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alegraos, enmendaos, animaos. Tened un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Palabra de Dios. Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene. Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Celebramos el domingo de la Santísima Trinidad. Después de la fiesta de Pentecostés, al domingo siguiente celebramos la unidad de las personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y celebramos también el gran inmenso amor que Dios nos tiene. Dios es comunión de personas, pero cuando nosotros decimos que nos quiere, que nos ama, ¿cómo nosotros lo podemos hacer visible? Porque ¿cuántos kilos de amor se tiene? O tal vez son metros, o tal vez se puede recoger en litros. El amor no tiene una medida cuantificable de esa forma, pero no porque no se sepa cuantificar de esa forma ya no existe. El amor existe, el amor es real.
¿Cuánto amor tiene un padre o una madre por sus hijos? ¿Se puede cuantificar? ¿Cuánto amor tiene un esposo, una esposa por su marido, su mujer? No se puede cuantificar de esa forma. Pero las lecturas nos han dicho cómo podemos cuantificar el amor de Dios. Obras son amores y no buenas razones, decimos nosotros con nuestros refranes. Pues por ahí puede que vaya el tiro, puede que vaya la realidad. El amor no se cuantifica si no es en las obras, en los hechos reales y concretos. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros? Para eso tenemos que coger el credo, lo que nosotros recitamos domingo tras domingo, y ahí especificamos cuál es la obra de Dios, cómo ha actuado y cómo se ha hecho realidad. Y decimos, ¿cómo ha actuado Dios Padre? Y decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso Creador. Es decir, que la obra de Dios Padre es la creación. Y cuando nosotros contemplamos la creación, todo lo que está a nuestro alrededor, nos sale una acción de gracia. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Nos has regalado la naturaleza, el universo, todo cuanto está a nuestro alrededor. Pero es que nosotros también somos creación de Dios. Gracias, Padre, por haberme creado, por haberme hecho así, que me has dado libertad, me has dado capacidad de amar, de respetar, de entregarme, de donarme. Gracias, Padre, porque has hecho todo esto por mí. Y el mismo Salmo dice, has hecho al hombre poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. La creación, en el centro, como una guinda, está el ser humano, nosotros. Estamos ahí, en ese centro de la creación. Todo lo ha hecho porque el Señor nos ama y nos quiere. Y nos ha dado la libertad, y dentro de esa libertad podemos decir sí a Dios y no a Dios. Cuando hemos dicho no, no quiero saber nada de ti, Dios nos ha cogido y nos ha borrado de la faz de la tierra con un chasquido de dedo o de un plumazo, como nosotros solemos decir. Sino, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Demostrarnos que nos quiere. ¿Y qué es lo que ha hecho? Darnos a su Hijo, el que estaba junto a Dios, que era igual que Dios, ha tomado la condición del hombre, del ser uno de nosotros, para cogernos, rescatarnos de la fosa de la muerte, del mal, del pecado. Cuando nosotros hemos levantado barreras, Él lo que ha hecho es destruir barreras para unirnos. Ha hecho de los dos pueblos un solo pueblo. Y todo ha hecho porque Él se ha entregado. Por eso la obra que ha hecho Dios como Hijo, como Jesús, es la redención. Ha redimido al hombre, sacándolo de la fosa del mal y de la muerte, para sentarlo junto a Dios. Eso es lo que celebrábamos el día de la Ascensión. Por eso Él se ha entregado en la cruz, ha muerto en la cruz, ha resucitado de entre los muertos, para que nosotros podamos tener una vida que no se acaba. Pero ahora se trata de ser santo. ¿Y cómo podemos ser santo? Porque nuestra naturaleza está ahí, ha sido redimida, sí, pero nos toca luchar todos los días para que este amor y esta obra que ha hecho el Padre y el Hijo en nosotros, pues se haga realidad y no nos venza otra vez el pecado, el mal, y empecemos a levantar muros otra vez para separarnos, dividirnos y ser enemigo uno de los otros. Entonces aparece el don del Espíritu Santo, lo que celebrábamos el domingo pasado, Pentecostés,
y nos ha regalado ese don para que nosotros podamos ser santos como santo es Dios. Porque Dios no hace salir su sol solamente sobre los buenos, hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, y no hace caer la lluvia sobre unos cuantos, sino sobre todo, y empapar la tierra. Pues sí, también quiere el Señor que nos amemos y que podamos vivir su amor, perdonando, acogiendo, entregándonos, donándonos. Y eso solamente lo podemos hacer por la gracia del Espíritu Santo. Celebrar a la Santa Trinidad es celebrar una acción de gracia a Dios Padre, porque nos ama, a Dios Hijo, porque se ha entregado por nosotros, al Espíritu Santo, porque nos santifica y nos hace vivir como un pueblo de santo, un pueblo que quiere ser santo dentro de la Iglesia, celebrando su palabra, celebrando los sacramentos, sintiéndonos unidos desde la fe. Hoy celebramos también una acción de gracia, la acción de gracia de esta hermandad, una hermandad que ha hecho un camino muy distinto. Peregrinar significa salir de nuestro pueblo, de nuestras casas y ponernos en marcha. Se trata de ir más de un día y celebrar un encuentro y después regresar. O este año el encuentro ha sido totalmente distinto, un peregrinaje totalmente distinto, es un rocío contenido desde la luz, desde la esperanza, desde el corazón. Pero no porque no se haya ido caminando, no porque no hayamos salido en una peregrinación física, real, de ir andando, de ir caminando, de tardar más de un día, no se ha hecho un verdadero camino interior. Porque el camino interior es el verdadero camino que tiene que ir unido los dos, el físico y también el interior. Si falla el primero, se convierte solamente en un espiritualismo. Y si falla lo segundo, se convierte solamente en hacer deporte por hacer deporte y se acabó. Pero sin embargo, significa encontrarme, buscar y encontrar. Y todos podemos buscar. Hay dentro de nosotros una ansia interior. Quiero encontrarme contigo porque te necesito, porque te necesito. Cuando nos encontramos, hemos culminado esa experiencia, ese encuentro. Y es Dios el que está a nuestro lado. No se ha ido de nuestro lado, sino que muchas veces lo tapamos con nuestras preocupaciones, los quehaceres, los afanes de la vida, el estrés, todas estas cosas. El confinamiento ha hecho que estemos en casa, que veamos qué es lo esencial de nuestra vida. ¿Qué es lo esencial? Y es también un regreso hacia Dios, porque hemos reconocido que necesitamos de la presencia del Señor en medio de la angustia que hemos vivido y de todos estos miedos que hemos padecido. Ha sido el Señor el que ha estado con nosotros, pero es que no lo hemos visto con nuestros ojos de la cara, lo hemos visto con los ojos del corazón. ¿O es que acaso no nos ha dado fuerza para seguir adelante? ¿O es que acaso no hemos encontrado un lugar de sosiego cuando hemos estado metidos en la oración y hemos estado desesperados y hemos dicho, Señor, en ti confiamos, ayúdanos? ¿O es que nos hemos encontrado también un momento y un ápice de sosiego y de esperanza cuando hemos acudido a la Madre del Señor y hemos dicho, Señora, ayúdanos en este valle de lágrimas, como decimos en la salve? En este valle de lágrimas, ayúdanos. Y María como madre no ha tendido sus brazos abiertos a nosotros que somos sus hijos. Pues claro que sí. Por eso es un camino interior.
Es un camino de esperanza y es un camino donde hemos visto una luz distinta, una luz en nuestro interior. Pero esa luz no se puede quedar solamente olvidada, ya ha pasado, ya se acabó, ya estamos saliendo a la calle, ya estamos de esta forma, ya estamos de la otra, no. Ese trabajo interior no se puede quedar reducido ahora al olvido. Si nos hemos encontrado con Dios, eso es un recuerdo que tiene como un sello de garantía. Igual que se le pone a los animales el sello, pues también ese sello en nosotros. El animal se acuerda de que le han puesto al hierro y al fuego eso, y se acuerda toda su vida. Pues ese encuentro es como un hierro a fuego que se nos ha puesto. No en nuestra carne, no en nuestra piel, pero sí interior. Y ese es el encuentro con el Señor. Quien se ha encontrado con Él, quien se ha encontrado con la gracia de una madre que la abraza, no pasa desapercibido, no se olvida, ha quedado marcado para el resto de sus días. Por eso abrámonos al Señor, que nos marque a fuego, pero que sea el fuego de su Espíritu el que actúe en nosotros. Confesamos la fe de la Iglesia, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y podemos decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, en esta mañana al Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Por el Papa Francisco, por el Obispo José, sacerdotes, diáconos y personas consagradas, para que con la oración perseverante permanezcan unidos a Jesús, sean sensibles sus indicaciones pastoreales a todo el catolicismo. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia Universal, para que siga predicando la buena noticia del Evangelio y sea reflejo de la misericordia de Dios. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Por la paz en el mundo y el fin de los conflictos, para que el Espíritu Santo infunda cordura y sensatez a todos los gobernantes y con ello las generaciones futuras se desarrollen con armonía. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todas aquellas personas privadas de ser libres, por todos los enfermos, por los refugiados, los oprimidos y todos los ancianos que permanecen en residencia, para que vean el rostro misericordioso de Dios en aquellas personas que les ayudan cada día. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Por todos aquí reunidos ante el altar, para que al igual que los apóstoles, salga de nosotros mismos la predicación de la buena noticia de Jesús y su bendita Madre, la Reina de las Marismas. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos.
por todo el pueblo rociero, para que hoy demos la gracia a la Virgen de Rocío por este rocío diferente, este rocío de luz, que afrontemos con fuerza la vida y nunca nos olvidemos que el rocío es fe, es María y es amor. Aunque no existan caminos ni carreta, la Virgen siempre estará cerca. En María, Madre del Rocío, roguemos al Señor. Te rogamos. Dios omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la invocación de tu santo nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ello en ofrenda permanente, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo has revelado, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en dignidad. A quien alaban los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, tronos y dominaciones, que no cesan de aclamarte diciendo a una sola voz: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor.
en verdad, Padre. Con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que tu Espíritu nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Llamado al banquete del Señor. Señor, pero una palabra tuya bastará para el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún?
Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad indivisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. La semana que viene es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, el domingo próximo. Es un día que nosotros hemos celebrado siempre a Cristo Eucaristía con la procesión por el medio de las calles de nuestro pueblo. Pero este año no puede ser así, sino que este año tenemos que hacer una procesión interna de acogida y de recibir la bendición del Señor aquí en la parroquia. Por eso las misas del fin de semana, la del sábado a las 8:30, la del domingo por la mañana a las 11:30, al terminar tendremos aquí al Señor expuesto en la custodia y haremos la bendición de los 4 puntos cardinales de nuestra localidad, de nuestro Cartaya, pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos ayude en medio de esto que estamos viviendo, porque todavía nos queda mucho, mucho rato en medio de esta realidad y tenemos que aprender a luchar y a convivir con esto que está a nuestro alrededor. Por eso tenemos que ser muy fuertes. Hoy es primer domingo de mes, la colecta es para Cáritas, por eso acordémonos al salir allí en la puerta, en el cajoncito. La colecta no se hace por los bancos, como estamos viendo recientemente, sino al salir allí se deposita lo que creamos oportuno. Vamos a terminar pidiéndole a María que nos ayude. Cristo nos la ha regalado como madre allí en el monte Calvario, allí a los pies de la cruz. Este es tu hijo, esta es tu madre, le dijo Juan, y Juan la cogió en nuestro nombre como su madre y la custodió y la guardó durante todo el resto de su vida. Nosotros también le pedimos a ella, madre, que nos ayude, que podamos ser fuertes en medio de nuestro sufrimiento de todos los días, que tienda su manto sobre nosotros. María, Madre del Señor, Madre nuestra, Madre del Rocío. Guardamos un momentito de silencio pidiéndoselo. Y juntos podemos decir ahora: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pastora celestial.
domingo, y en casa podemos tener pequeños detallitos, algo que comer, algo de compartir, pero siempre con familia, en unidad, que siempre sea el domingo, el día del Señor. El Papa dice, buena comida, pues eso es. Feliz comida, feliz domingo a todos, feliz a todos los que nos ven desde Radio Castalla, y agradecerles pues este entrar en nuestros hogares de nuestro pueblo. Muchas gracias, podéis ir en paz.